on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula. A new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas, muy bienvenidos, un día más, bienvenidas, bienvenidas. Vamos a estar aquí, como todos los días, escribiendo. Hoy toca la aventura del Patreon de este mes, que es una aventura para el juego de rol Hardboiled. Un juego publicado por la marca del Este, de la que soy miembro. Y se trata ni más ni menos que la adaptación de este cómic, que es a su vez una adaptación de esta película, que es a su vez una adaptación de Solo ante peligro. Me falta por ver Solo ante peligro, aunque hay varios tropos que de la película se pueden repetir si se juega esta aventura solo. También se puede jugar con varios jugadores, con lo cual... Ayer avancé... Quería haber acabado ayer, por la tarde, el primer acto. No me fue posible, así que hoy vamos a comenzar con acabando lo que queda por hacer del primer acto. Ya hice... Ahora os... Vamos a enseñar, ya hice varias cosas, se avanzó un poco, pero como siempre avanzó más en directo aquí, aunque esté respondiendo preguntas, que por la tarde en mi casa.
La mayoría de casos, a veces no, a veces avanzo más. Hay días por la tarde que estoy súper inspirado, ayer no fue uno de esos. Y vamos con ello, sin más dilación. Aquí tenemos. Esto, por ejemplo, va teniendo más forma. Cada vez ocupa menos porque cada vez hay menos opciones de las que hay eliminadas. Y como podéis ver, cada vez hay más cosas. Por ejemplo, todo esto lo escribí ayer a la tarde, incluyendo esa conversación que se puede parafrasear. Me faltan los dos primeros días de. Me faltan estos tres primeros días. También a la tarde hice. Avancé con la. O sea, hice toda la historia de Marian Lazarus. Los asesinos profesionales. Solo me queda Marcus Shepard a nivel de PNJ. O sea que. Avancé, pero no tanto como suelo avanzar aquí por las mañanas. Y vamos allá. En realidad nos quedamos y deberíamos continuar por aquí. Veo, no hay ninguna persona. Bienvenidos los que estáis por el chat. O las que estéis por el chat, si es el caso. Les que estéis por el chat, según sea menester. Y como iba diciendo, vamos a hacerla, a continuar, a acabar lo que es el primer acto, la introducción propiamente dicha de la aventura. Y vamos con ello, a ver. No por añadir algo aquí, aunque queda bastante claro en esta conversación. La pelea borracha ocasional de algún minero o minera que se propasa, digamos que tocando sin querer pagar. Yo creo que. De manera habrá un estado. Aparece un listado falso de minas de la propia. Quien se tiene, se le proporciona. Son como minero en el que hay un listado de minas de la propia en las que supuestamente ha trabajado. Le indican que se han escogido las minas en las que ha trabajado en el pasado, de tal manera que no haya coincidido con ninguno de los trabajos en el tiempo que están esas minas de Arctic 3. Pero sí se supone que ha estado en las mismas minas que. Pero sí. Pero ha estado, sí se supone. Pero ha estado. Ha estado en las mismas minas que ahora el minero sostenido de 3. Pero debe tener cuidado con no decir demasiado al respecto. No sea que se cruce con alguien que le pueda hacer preguntas y desvelar y darse cuenta de que no ha estado ahí. Vale. Entonces, la verdad es que no he trabajado nunca en una mina y no sé cómo será el primer día de trabajo, pero entiendo que primero te darán. Esto es una corporación, no les van a dar típico cursillo de seguridad, eso lo tenemos claro. Pero, pues, un primer día de recepción, igual que el policía en el fondo, no debería ser. O sea, sí es distinto, pero no debería ser tan distinto. Es uno más de muchos. Y en la policía no. Sea, de la gente de seguridad. A diferencia de la gente de seguridad, que recibe un trato mucho más personalizado a quien se infiltre minero,
solo le dirán dónde debe cambiarse y dejar sus cosas. Necesita dejar algo. Solo ya de cambiarse, pues, necesita dejar algo y poco más en el fondo. Y el cuál es el equipamiento que debe coger y por dónde accede al túnel en el que debería estar trabajando. Puede intentar ayudarle. Aún puedo ayudarle. Y ocasional, y hacerlo en un punto, algún lugar ocasional que algún compañero pueda ayudarle. Y hacerlo en un punto, en un lugar, decirle que tenga lugar. Cuidado en algún punto peligroso. Pero por lo demás, que cubra cuotas extracción. Entonces, la misma canción está sonando. Ah, sí, son versiones de la venga, aquí. Algún compañero puede ayudarle y decirle que tenga cuidado con algún punto peligroso, pero por lo demás, siempre que cubra cuotas de extracción, le dejarán estar. Sus superiores. Superiores. E incluso. Incluso sus compañeros dejarán estar. El devenir de mineros. El movimiento de mineros. Y es que el movimiento de mineros. Movimiento de mineros entre estaciones. Otros lugares es lo bastante. Uy, es lo bastante común como para que nadie. Como para nadie piense dos veces al respecto. Nadie preste atención a uno nuevo. Demasiada atención a un minero supuestamente experimentado. Exacto. El supuestamente experimentado se me antoja importante. Algo más, algo más, algo más.
Algo más me gustaría incluir. Algo más me gustaría añadir. Ya, más, alguna cosa más. Estoy pensando que más puedo incluir para movimiento de mineros, para estas escenas iniciales, que tenga alguna cosa que pueda pasar el primer día de trabajo, ¿no? En aquel caso es una conversación, la posibilidad de tantearlo para ver si es sobornable o no. Esto, por cierto, es Liberation Selly 10.5 azul. Vale. Es que no sé qué poner, ¿eh? Estoy un poco stunned en tu party ahora mismo. Mira, ahí está el Vento empezando a su emisión. De hecho, estuvo nuestro servidor ahí, servidor de Minecraft. Le invitamos al servidor de Minecraft y estuvo ahí viendo un poco todo, cómo está todo. Tiene información, pero se ha caído. Vale. Pues no sé, es que estoy un poco. Voy a pensar otra cosa, sé que quiero que añadir algo más. Me gustaría, voy a dejarme añadir. Ahora lo cambio. Me dejo esto en formato de nota. Y vamos a. Vale, aquí lo que sí que quiero hacer es. El día el agente de seguridad consiste trabaje en el turno que trabaje en empezar en las oficinas de seguridad para ver si hay algún problema del que tengan que tener cuidado, del que tengan que seguir. Investigado o realizar un seguimiento, así como un relato general de cómo ha ido el. Así como recibir un relato general de cómo ha ido el anterior turno. Un relato general de cómo ha ido el anterior turno. Tras esto, se procede el resto. A ver, cuando no están en las oficinas de seguridad recibiendo un papel, un informe del anterior turno o informando al turno siguiente, estarán paseando por la estación y
comprobando que no hay altercados ni problemas graves. Vale. Muy buenas, muy buenas, Juan Carlos. Ah, estás currando. Pues muy buenas, esto es Palego. Juego un servidor con más gente, sí. Tenemos un servidor de Minecraft privado en mi club de rol. Llevamos ya. Ayer entró Bento, que es un compañero que es streamer. Un compañero del club que es streamer, vive de streamear. Y ayer entró a verlo, porque no había entrado. Acaba de entrar en el club, él es un, ha sido miembro del anterior club en el que estábamos. Lo dejó por una temporada, porque estaba en otro club más. Y ahora ya no está en aquel, ha vuelto a jugar a rock con nosotros, ha entrado. Y le dijimos, ah, pues pásate por el servidor, porque como él streamea y le gusta Minecraft y tal. Y estuvo flipando, lo tenemos. Tenemos mucho, mucho hecho. Tenemos todo tipo de granjas que puedas imaginar. Automatizado de todo. O sea, granjas de oro, granjas de Enderman, granjas de tinta, de hierro, de zombies, de comida de varios tipos. Granjas automatizadas de melones, de calabazas. De todo. Construcciones enormes. Cada uno de nosotros tenemos nuestro reinito. Nuestra enorme construcción en la que nos movemos. ¿Qué más cosas? O sea, aparte de zona común enorme con muchas cosas, es. Estamos preparando que en breve vamos a ir a por el dragón por tercera vez. Aunque yo lo que realmente quiero es cabezas de Wither. Necesito cabezas de Wither para matar un Wither y hacerme un beacon que yo no tengo. Varios tienen y yo no me he hecho uno. Y esas cosas que hace uno en Minecraft. Pero eso sí, es un servidor privado. Somos. Ahora mismo somos 5 personas. 6. A ver. 4 habituales, 2 más aleatorios. Una amiga y un amigo que no. Son de otro. Él es de otro club y ella ni siquiera vive en Castellón. Pero ha jugado online más cosas con varios de los del club. Entonces cuando no sabíamos que le gustaba, cuando montamos el servidor le dijimos, pues mira, si quieres conectarte, que sepas que ahí tenemos y cuando le apetece entra. De hecho, o sea, con uno del club juega continuamente a Pokémon. Juegan mucho, mucho a Pokémon juntos, cada uno en un sitio, porque sé que hay trucos para cambiar de cuentas y cosas así. No sé cómo lo hacen, la verdad, no sé de Pokémon, pero sé que juegan mucho a Pokémon, intercambian y eso pues está también en nuestro server. En breve, también una amiga le he comentado de entrar. A ver si le apetece. Y eso, vamos metiendo gente. Podemos tener hasta 10 personas al mismo tiempo en el servidor. Y vamos metiendo gente según vamos viendo. Gente que conocemos, gente con la que le gusta jugar y que no suele poder, pues siempre es para pincharles, ¿no? Y como tienes mucho hecho, si lo que te gusta es construir, tenemos materias primas de lo que quieras en cantidades abundantes. Entonces es muy fácil ir y coger y empezar a construir cosas. El problema es que no tenemos ninguna de los. No tenemos ninguna asegurada, ningún. Ninguna. Donde está. Ahora me saldrá el nombre. Ni un castillo donde están las cabezas. Asegurado. Los que tenemos son un poco salvajes. La última vez que fueron a conseguir cabezas, perdieron 7 cabezas, 2 elitras. O sea, fue un jaleo aquello. Y bueno. Vale, aquí, pero de hecho estoy por ponerles que puedan trabajar menos horas pero que sus ganancias van por completo de lo día.
dependen enteramente de su propia cuota de productividad. La mayoría tiene jornadas de 10-12 horas. Pues lo normal. Es intentar ganar mucho dinero para poder realmente para poder vivir mejor, para poder dejar de trabajar como para poder vivirme, jubilarse. Es que jubilarse es un concepto muy moderno. Para poder puedes forzar el spawn. Sí. Lo que estábamos pensando era montar una granja. He estado mirando además cómo se hacen varias granjas de. Además en el local tenemos a. En el local, en el club. Molingo es un maestro de Minecraft técnico en comparación con todos los demás, por lo menos. Y es el que sabe hacer toda clase de artilugios y granjas y cosas, ¿no? Yo soy el segundo que más cosas tiene hechas, pero he ido aprendiendo a lo duro. Javi es el que muchas veces, queremos esto, pim pam, pim pam, pim pam, ¿sabes? Te lo hace. Javi Molingo. Cada minero debe trabajar 6 horas al día, pero como sus ganancias dependen enteramente de su propia cuota de actividad, la mayoría tiene jornadas 10-12 horas. Pues le dan mucho dinero para poder dejar este trabajo y seguir uno mejor. Y conseguir. Pero te voy a intentar ganar mucho dinero para poder dejar ese trabajo y conseguir uno mejor. Nada, realmente para poder tener varios meses de descanso al año. O hay quien pretende dejar de trabajar en cuanto vean que que han ahorrado lo suficiente como para no necesitar trabajar más. Punto y coma. Algo complicado. Y que cada vez pasa menos, pero sigue sucediendo. Vale. Te informa de la corporación que se ha enviado. Claro, es que este es. El primer día de trabajo. Conoce al propio Shepard. Pues sí, estoy ya sin café, ¿eh? Esto está siendo intenso. El primer día de trabajo conocí al propio Sepa. ¿Por qué? Es que me apetece, o sea, trabajando donde va a trabajar, en la oficina, me apetece que lo conozca, pero no tengo claro cómo. Voy a ponerme café, que lo necesito. Estoy medio durmiéndome hoy, es por el calor o lo que sea, pero aunque no ha pasado una hora, necesito más café. Me he tomado ya el que tenía y el cuerpo me pide más, así que vuelvo en un momento. Disculpad la interrupción tan temprana.
Aquí estoy, me he lavado la cara, como puedes ver. Estaba durmiendo, en serio. Con un café nuevo, segundo de la mañana. Bueno, a las 11 y pico. Sí, es que el primero me lo tomo tarde, a lo mejor por eso tengo sueño. Hostia, estoy. No, pues, joder, sí, estoy con unas ojeras de vértigo. Pues a lo mejor es que no he dormido bien. Usted está acostumbrado a no dormir bien. Tengo una. Problemas en la columna vertebral, en los huesos. Entonces, no suelo dormir bien. Sé lo que hay. Vamos allá. Vale. Instalar una serie de software que mejora las comunicaciones de la estación. Le han dado este trabajo porque le permite hacer no solo las oficinas centrales. Vale. No, vamos a hacerlo el primer día de trabajo. Le presentarán a mucha gente. El primero. Primero es. Necesito los nombres de. Outlook. Por ejemplo, sí, pues Russell Yario. El primero es Russell Yario, el jefe de informó. Mantenimiento de la estación. El primero a quien conocerá. El primero. Bañará el resto del día mientras le enseña la zona de oficinas. Oficinas. Le da la tarjeta. Codifica. Codifican la tarjeta, ¿no? Su chip al acceso. Claro, codifican su chip al acceso. Su chip al acceso de dicha zona. ¿Se oye mucho el teclado? Me comentaba. Uy, me comentaba ayer. Este Juanito John Green, que se oía mucho. Entonces, a ver si sigue. En teoría lo tengo un poco más lejos, pero. Vale. Mola, gracias. A ver, pues. El primero que conocerá es Russell Yario. El jefe de mantenimiento de la estación, que la acompañará el resto del día mientras le enseña la zona de oficinas, codifica su chip de acceso a los sistemas de seguridad para que pueda moverse libremente y le realizará cuántas preguntas rutinarias sobre las mejoras de comunicaciones, ¿no? Las mejoras de software que tiene que instalar. Luego le presentarán al jefe de hay un jefe de seguridad, lo hemos nombrado ya. Capitán Lazenby, exacto.
Eso es al final. Al final, al final, al final, al final. Final del día le presentarán al seguridad de la lo he copiado, ¿no? Capitán Lazenby y a Shepard se llama el nombre lo tengo puesto Marcus Shepard. Vaya. El tiene un nombre su cargo que lo he puesto en otro sitio ya. Representante corporativo. Representante corporativo. Pam, 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 pam. Me flipa este tema. Xenofix, oh, figurad de Xenofix, oh, es que figurad de Xenofix, oh, qué bueno. Hostia, tengo, llevo desde primera mañana con la sensación que tengo con el ojo, y al lavarme ahora me molesta más, qué bueno. Vale, primero horario. Capitán Lazenby y a Marcus Shepard. Russell Fario, para que sea Capitán Lazenby. Nombre capitán Xiang Lazenby, que sea mezcla, como intento que sea mucha de la gente. Vale. Y a Marcus Shepard, representante corporativo, el director. Vaya, esto. Oh. Mierda. No había contado con esto. Vale. Le presentarán al responsable de el segundo al mando. Si el primero es el representante corporativo. El representante ejecutivo. A la representante ejecutiva, venga. La representante ejecutiva. Están siendo mucho hombre. Y allá vamos a llamarla. Elsa Lipinski. Son referencias a personajes. La segunda al mando en la estación. Estará presente en el tour.
le enseñe una de oficinas. Y al final del día tendrá, le llevarán al despacho. Llevarán al despacho de Marcus Shepard, el representante corporativo de la GEM, donde también estará el jefe de seguridad, está por el capitán, será poco más que una presentación formal de menos de dos minutos, en la que le darán la bienvenida y le desearán que no tenga ningún problema en el trabajo. Le dirán zonas de seguridad en las que tiene vetado el paso, salvo que le acompañe algún agente. Y si necesita acceder a alguna de estas zonas, que se lo pida directamente a los sargentos de turno. Mira, esto voy a ponerlo. Aparte del sargento Taggart, puede conocer también a los otros dos sargentos de turno. El sargento Bayard y el sargento... Claro, son todos... Montone. Ya, el sargento... Vale. De los tres. Sargento Philippe Tacheté. Y el sargento de dónde podría ser un nombre la sargento Aviona. La sargento Aviona Canumba. Vale.
Alfredo Taggart. Ahí. Entonces, si aquí vengo, no, 2 puntos mejor. Sí, 2 puntos. Fuera, que ya no es la primera vez que aparecen. Alfredo Taggart, Philippe Tachetti, la Sargent y Aviona Canumba. Vale. Buenos días, Darles. Muy buenos días. Vale. Pues esto ya está. Ya tenemos las 3 escenas. No sé si en esta añado algo más, pero nos queda el médico. Vale. ¿Cómo está? Vale. Está un poco cañera la música, ¿no? Hoy. A ver, un tema más para adelante. A ver, cibernética, Xenofix. El Atropos. Venga, vamos a escuchar el Atropos. Ah, ahí tengo la Nosfénica, hace mucho que no lo escuchamos. En Neural Network Expansion. Si no, podemos pasar a esos. Porque este lo hemos escuchado más recientemente. Pero bueno, escena de médico. Muchas muertes. Esta es una escena introductoria que solo se jugará si hay un... Solo se usará si hay un jugador. Si jugarás en un jugador, se usará si hay un jugador que interprete a la investigadora. Tengo el nombre aquí, ¿no? A ver. Me he hecho esta, Marian Lazarus. Me he hecho esta tabla con las habilidades de todos para saber qué tienen, qué les falta. Nadie tiene montar, lo cual no es un problema. Ni, y humanidades 2. O sea, lo único que no tiene es montar. Y además tengo los nombres, tengo las dotes de todos. Es para hacer la aventura, es útil. La hice ayer a la tarde esto. Marian Lazarus. A la doctora Marian Lazarus. Está el chato y... Uf. Sí, sí. Vale. Esto es una introductoria de solo se usará si hay un jugador que interpreta a la doctora Marian Lazarus, que, por si no sabéis, es... La aventura está diseñada para jugar entre 1 y 4 jugadores, con lo cual tiene toda esta clase de avisos. Es muy fácil que no se... Si no se juega... Si nadie... Interpreta a la doc, a la doctora, será un PNJ, se dará cuenta como si hubiese tenido éxito en las tiradas que se pidan.
se dará cuenta, como si hubiese tenido éxito, de todo lo que se pudiese, de todo lo que pudiese en las escenas. Pues si nadie juega con ella, su función es ser una aliada, desde un punto de aliada, desde un punto de vista de la trama, es ser una aliada de los investigadores. Pero le echa la mano lo que pueda, sí. Vale. Vale. No, sí, bien. Iba a poner negritas, pero creo que bien. Vale, vale. Ojo, que esto tiene el mismo nivel de el viaje está a Groenlandia, infiltrarse. Claro, es que esto es sin infiltrarse, tiene sentido, vale. Vale. La doctora se ha dado cuenta de que algo extraño sucede en la estación, ya que el número de de locura subterránea cuando un minero se vuelve y ataca y causa daños varios, se vuelve loco. De manera explosiva. Ha aumentado considerablemente. Así como lo han hecho los suicidios. Ya, es que una autopsia. Las últimas muertes han sido Tupana Barrington, Hanna. Última muerte de Hanna Barrington es par metódico el suicidio. No sé. No sé qué. No sé qué poner para ser metódico. ¿Qué le puede haber llamado la atención de la muerte? A ver, la muerte es bastante harta. Es que se va a una grúa, coge muchísimo titanio, se pone debajo del titanio y hace que la grúa lo suelte encima de ella.
Es una muerte. Es metódica en ese sentido, ¿no? En que es en lo preparada. El elaborado. Joder. Del suicidio. Cuando la mayor. Suicidios suelen ser más burdos. Lanzarse a un, como sea, a un hidracólito. Hidrolacolito. Hidrolacolito. O por un túnel. Un tiro, o sea, tirarse uno de los túneles más profundos. Entonces, en ese caso, sabiendo que son esas las causas de muerte más comunes, sí que es un suicidio un poco más extraño, ¿vale? Por desgracia, no se pudo recuperar nada con a lo que hacer una autopsia. Hacer una autopsia, pues ve en el suicidio la posibilidad de que Tubjana estuviese consumiendo drogas de algún tipo, quizás alucinógenas, lo cual es falso, pero bajo la influencia del Euridal policlórico, pero no, pero esto no es alucinógeno. Alucinógeno. ¿Qué es lo vale? Por lo demás, en la estación 3 años. ¿No? Se han producido, exacto. Hacer una composición de escenas en la que aparezcan las últimas 5 muertes.
Pues es una composición de escena que aparezcan las últimas muertes y el jugador que interprete a la doc oh, y quien y hacer y doctora haga tiradas, supere pruebas, pruebas de primeros auxilios para sacar toda la información. A ver, claro. Un posición de escena, información sobre los muertos. Abore. Vale. La primera de las muertes de los últimos 3 meses, sucedidas en los últimos 3 meses, fue la de Liam Jacksonville, que murió tras ser atacado por un salvaje a la zana, Marian no se interesó por ella por parecer un accidente normal y porque estaba dentro de y no claro, y las estadísticas con esta muerte serían normales. A ver, claro. La muerte de Theodore Sawyer. No, esto así. Porque Negrita ya ha aparecido. Fue atribuida inicialmente a una, ¿cómo lo hemos llamado? Locura subterránea. Subterránea. Pero Marian nunca pudo explicar por qué se quitó térmica. Consiguió autopsia nada fuera lo normal. Aunque no fue una au. Ya, pero si no sabe qué tal, como me, si es un jugador de rol, si estoy pensando que esto sean escenas para que el máster pueda narrar, e incluso, o sea, narrar en off, en flashback. O puedes jugar esto como un flashback con el personaje realizando pruebas para obtener dicha información, según prefieras.
Claro, puedes jugar un flashback. Claro, es que una composición de escenas es un flashback. A ver, no, mejor. Por ejemplo, la escena puede ser un flashback cuando tras la muerte de Tubjana Barrington, en el que la doctora recuerda las anteriores cuatro muertes. Ahí. Ahí. Consiguió hacer un otro en el cadáver, pero no encontró nada de forma normal. El oral policólico se puede escribir de una forma muy específica y no lo sabía, pues ya está. La siguiente muerte también fue clasificada como suicidio por locura. Hemos llamado locura subterránea. Aunque a la pro, pero no, vale, lo tengo claro. Este fue el momento en que empezó a sospechar que algo raro pasaba, pues había hablado con la víctima, Jane McAllister, antes de que salga. McAllister. McAllister. 2 días antes. Y la vio en pleno. No le parecía para nada alguien que fuese a suicidarse unos días después. Y por su entrenamiento, sabe que estas cosas no se diagnostican con una simple conversación. Pero aún así fue el detonante. Pero aún así, y sin pruebas que demuestren que algo sucedía, fue la muerte de Jane, fue lo que le hizo empezar a sospechar de algo raro en la de que hay algo raro en la estación.
La muerte de Malakai Noino. Es relativamente parecida a la de pero a diferencia de con ella sin encontrar nada. La muerte de Malakai Inoino es relativamente reciente, para tratar de aparecer a la Yane, pero a diferencia de ella, de Malachai no se pudo recuperar nada. Así que no pudo hacer autopsia pese a tener por no tener el cadáver, acceso al cadáver. Tener cada vez más sospechas. Sospechas de que algo sucede, pero tan esta escena puede con la que empiece el flashback de tras muertes. No puedo recuperar nada que a lo que hacer una autopsia. Y se detecta con una prueba que no tiene nada que una autopsia. Que no se, no tiene, no, que no se suele realizar cuando se realiza. Que no se suele hacer cuando se realiza una autopsia. Vale. Vale. Ha tanteado un poco a la sargento aviona Kanumba. La sargento aviona Kanumba. Sin decir nada de sus sospechas de forma directa, y ella no parece haber entendido de qué hablaba, por lo que piensa que o no está en el ajo o simplemente sabe actuar muy muy bien, pero por lo que la conoce, ambas llevan en la estación cerca de 3 años, cree que es lo primero. ¡Hala! Y así ya tiene un enlace con un personaje que ya hemos nombrado. Bien, me gusta.
Vale. Voy aquí, ¿cuánto llevo? 1 hora y cuarto, no he hecho parón. Pues mira, tengo café aún, pero me voy a acabar, como estoy medio dormido, me lo voy a acabar y voy a hacer un parón para ponerme más café y ya vamos al ritmo normal a partir de aquí. ¡Oh! ¿Cómo estamos? ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Nada como café con horchata. ¡Qué bueno! ¡Qué temazo! ¡Hacia el fin del tiempo! Se llama esta canción. Creo que las samples son de Doctor Who. Varias frases que se dicen me suenan. O si Gida simplemente son... Sam me suena porque lo he oído muchas veces. Pero es tanto posible. He oído muchas veces este disco. Bueno, voy a poner café. Si tenéis alguna consulta de lo que estoy haciendo o de cualquier otro tema, pues vuelvo en 2 minutos y os respondo lo que... cualquier pregunta que tengáis, porque como siempre cuando hago una parada pongo la pantalla grande durante 1 minuto intento desconectar. Así que en breve, en 1 minuto nos vemos. Hasta ahora. Muy buena de nuevo. Me lavo un poco la cara. Ya os digo, tengo un sueño. No sé si es que he dormido poco, mal. Bueno, veo que no tenéis preguntas. Esto es para luego. Ah, estos son unos cuantos, No como ayer, que ayer llegamos a estar 18 personas. Fue impresionante. O sea, no me lo explico. O sea, sí, porque Bento me hizo un raid. Un señor raid, pero 18 personas. Me parece
18 personas escuchándome a mí escribir y contar los porqués de lo que está escribiendo, me parece absurdo. Es, no me lo explico, pero encantado. Es un poco, supongo que, de síndrome del impostor o así. Aunque tenga claro que soy bueno haciendo lo que hago. Si no, no viviría de ello en un mercado como este en el que casi nadie... De hecho, nadie más está haciendo lo que hago yo. O sea que algo tengo que estar haciendo bien. Pero no quita que me parezca fascinante el que haya gente que le pueda interesar verme escribir. Probablemente yo vería vídeos así. O sea, las cosas como son. Pero mucha gente no suele ver la misma casa de materia. Mis amigos, por ejemplo, no ven para nada lo mismo que veo yo. Por eso también me parece fascinante. Un poco... Hay más gente con los mismos gustos que yo, lo cual se me antoja raro, no es lo habitual. No estoy habituado a ello, mejor dicho. Hay que hablar con propiedad. ¡Ay! Ya empezamos el segundo acto. A ver, esto es casi como si hubiésemos... Llevamos una hora y media, son las 12, como si hubiésemos empezado a emitir ahora. No es la primera vez que empezaría a emitir a las 12, lo sabéis. O sea que, aunque no he podido acabar ayer lo que quería hacer y hemos empezado hoy haciendo algo de lo que quería tener hecho, no hemos perdido tanto tiempo. No tengo ni idea de cuáles van a ser la sexta muerte, la séptima. Tengo aquí notas al respecto, eso es importante. Creo que no, pero no tengo el ataque animal. Tengo la reyerta con el cliente y el secuestro, que eso está luego. Pero las muertes que hay aquí... Ataque animal mutado y séptima, vale. El secuestro del trabajador sexual ya. Las autopsias. La reyerta con un traficante. Vale. Y ya, ¿qué es lo que...? Aquí no he puesto... Mira, me acabo de acordar. Justo por el trabajo que tiene que hacer. Cade le darán mucha más libertad de movimiento. Y aún así tiene zonas vetadas. Como las minas propiamente. Que no se ha llamado bien debajo. Propiamente dichas. Y algunas. Vale, sean pitos, parecen pitos, sí. Y aún así tiene zonas vetadas como las minas propiamente dichas. Y algunas zonas de la estación. Donde. Entre ellas. Donde se fabrica el euridal. Policlórico. Tiene que pasar 2-3 horas. Entre 2 y 3 horas al día en la zona de oficinas. Pero puede pasar el tiempo que quiera. El resto del tiempo, perdón. El resto del tiempo moviéndose por la estación. Vale. Una chorrada, pero quería ponerlo para que el director lo tenga claro y pueda narrar al respecto. La recogida de pruebas. Se trata de las muertes. Muertes que se dan al poco de llegar los personajes, los investigadores a la base. Arctic 3 y
los posibles enfrentamientos pueden darse con los matones de la estación, que son o con se trata alguno de los conflictos con seguridad. Peligros, matones de poca menta, exacto. Vale. Entonces es. Este es un dato de las muertes que han poco. Quedan, o sea, y toda la investigación. Investigación que derivará de esta y que probablemente acabará con un enfrentamiento con los criminales que llevan la operación o con aquellos que con aquellos matones y agentes. No, claro, es que es con los matones y agentes de seguridad. Agentes de seguridad comprados por Shepard o los asesinos a sueldo que este pedirá que envíen a su envíen si los investigadores se libran de los matones y agentes de seguridad que trabajan para Shepard. Vale. Vale. Pues bueno, es un buen resumen de lo que va a tratar el. Perdona, que estoy. No me he dado cuenta de que estaba sin poner. Estoy escribiendo. He escrito ese párrafo entero. Que es básicamente en este segundo acto se trata de las muertes que dan poco al poco de llegar los investigadores a la señal TIC 3 y toda la investigación que derivará de estas. De toda la investigación que realizarán. Esta acabará probablemente. Esta acabará probablemente con un enfrentamiento. En un enfrentamiento con los matones y agentes de seguridad comprados por Shepard o los asesinos saludos que este pedirá que envíen si los investigadores se libran de los primeros. Y ahí mejor. Muy bien. Sexta muerte. No, primero tendría que averiguar, claro, cómo quiero que sean estas muertes. Tiene que haber pistas que puedan recoger. Así que muertes como las de las anteriores no todas son válidas porque dejan pocas pistas, ¿no? Si alguien no hay cadáver, no hay muchas pistas que investigar en su cuerpo. Aunque sí en su habitación, si la visitan, ¿no? Cosas así. Entonces, ¿cómo mueren? ¿Cómo mueren? El sexto es el. Hay uno que muere porque le ataca un animal mutado. Un oso mutado. Así que esta muerte es fácil. Es un oso acaba con él. Hasta luego. Ya está. Mira, me acabo de dar cuenta que nunca ha habido un animal. Estadísticas de ningún animal en ningún suplemento de. Creo que no. Puede que sí. Puede que en alguno de los módulos que he hecho. Me suena, ¿eh? Como en los módulos de los Casebook, todos los personajes, o sea, a nivel de estadísticas los he hecho yo.
exceptuando el sexto Casebook. Todos los demás he hecho yo las estadísticas de juego. Me suena que hay algún animal por ahí ahora que lo pienso. Pero no sé si lo acabé haciendo, simplemente vi unas reglas básicas para usarlo. No me acuerdo, tendría que mirarlo. Pues por suerte los tengo aquí también, ¿no? Sí, ahí están todos. Eran No me lleves lejos. Es que me acuerdo del caballo. A lo mejor pienso que eran este por el caballo de ahí, ¿no? Rodrigo Solano, Ale Azpiri. Pues guardado. Estos sí me los dieron hechos. Mira, no, estos sí que estaban hechos. Algunos de estos sí que estaban hechos, otros no. No, no. Me suena que hay un caballo por ahí en esta aventura que sale en el. Este mapa, si mal lo recuerdo, lo hice yo, ¿no? El mapa lo hice yo, no está puesto. Debería haberlo puesto, que lo pongo yo, así que joder, gilipollas que estoy. Pero ese mapa lo hice yo. Bueno. No hay un animal, así que tendré que poner el animal mutado. Y de hecho esto debería. Oso mutado, claro. Esto debería estar en PNJs. O hago una después que es animal. No, antes incluso. No es. Es este tipo, ¿no? Exacto. Oso mutado. Ya, esto es lo que. Exacto. Por cierto, esto está así, mal, 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 mal. A ver, mira, si voy a hacer esto, dejarlo bien. Y esto sí no, ¿no? ¿Por qué? No entiendo. Vale. Esto. Muy bien. Y este de aquí. Esto de aquí, aquí, muy bien. Esto no sé por qué está maquetado mal. Lo habré copiado en un sitio que no debería y no lo habré cogido. No he corregido. Este está bien, estos también, vale. Sí, serán estos. Habré cogido un formato, no me habré dado cuenta de que no tenía el formato 100% correcto y no lo habré corregido. Y al copiarlo lo habré repetido. Bueno. Pues tengo que hacer el oso mutado. Importante, ni me acordaba de él. Pero hay que hacerlo por si acaso se enfrentan a uno que no, no creo, pero si se enfrentan a uno que haya por ahí un oso mutado. Porque no sé si a un jugador se le va a ir la pinza y me voy a por el monte. Pues, tendría que hacer una tabla de encuentros en la nieve. Tabla de peligros en la nieve. Ya, ¿dónde lo pongo esto? En apéndices. Aquí. Una tabla. Investigadores. Investigadores. Yo una tabla, cosas que pueden pasar si los investigadores salen a la intemperie. Tienen la estúpida idea. Absurda, para que no. Qué bicho acá, pero un moscardón. Joder.
salir a la intemperie y intemperie interpre no inter ahora sí me está intemperie joder y desplazarse por la superficie congelada. Vale. Muy bien. Cosas que hacen falta ahí, ¿ves? Siempre, siempre, a medida que vas haciendo... ¡Ah! Falta esto. ¡Ah! Tengo que hacer aquello. Vale, entonces. Seguimos que necesito las muertes. Vale. Esta muerte es obvia. Un tipo tiene un encuentro con un oso, mutado. Pero lo tiene solo y fuera de su hora de trabajo. Se pone traje, un traje, y sale a buscar un oso murmurando cosas de encontrar su cacharro. Vale, me gusta este. Me gusta. ¿No hay un investigando lo sucedido? ¿Me lo he saltado? Vale. Ahora. Muy bien. Ataque animal mutado, la sexta muerte y la séptima. Todo comienza con Igor Gousenko. A ver. Muertes dentro de la mina. Este debería ser un tío que se suicida tirándose por la mina. Minero se suicida tirándose por el pozo más profundo de la mina. De cerca de... A ver. Veamos cuál es la mínima... La profundidad más de... Más grande... Más... Vale, la más profunda del mundo son 3,9 kilómetros. Por debajo de la superficie del nivel del mar. O sea, de la superficie del lugar. 3,9 kilómetros, vale. Pues... Tranquilamente una caída de 200 metros, 300 metros. Yes, venga. 500 metros. No queda. No queda mucho era de hacer autopsia. En su habitación tiene euridal policlórico. ¿Qué más cosas puede hacer? En su habitación tiene euridal policlórico. ¿Qué más puede? Vale. Estas tres las puedo combinar en una. Bueno, vamos a ver. Sexta muerte. Un minero se suicida tirándose al pozo más profundo de la mina, cerca de 500 metros. No queda mucho lo que hacer autopsia. Con eso. Y si tras encontrarlo.
se lo enseñan a la doctora. Doctora hará un... ¿Cómo hemos dicho que se llamaba lo que hay que hacer para detectarlo? Analizar el sistema nervioso a nivel molecular. Análisis del sistema nervioso a nivel molecular y podrá confirmar que iba puesto. Esto es, al fin y al cabo, esto es una pista para mí, ni siquiera es, o sea, una pista, es info para mí, para lo que tiene que haber aquí. Tal, ¿vale? La séptima muerte. Algo que aquí sí que tiene que haber algo más. Para empezar, si han estado investigando. Mira, el texto, si no, esto me confunde. Si han estado investigando algún minero. Ya veis cómo trabajo, ¿no? incluso ahora, si dejas esto en rojo, en negrita, esto le voy a poner también aquí. Para que destaque más aún. Si han investigado algún minero, si han investigado, esto es para mí, da igual que tenga ratas también, pero bueno. Si han investigado algún minero, acérquese así con otra pista. Este será. Era al minero que estaban investigando y antes de morir, y un día antes, y antes a su suicidio, deberían haberlo visto con otro, o sea, con uno de los agentes de Shepard. Un matón, un agente de seguridad el propio agente que acompaña al jugador infiltrado. ¿Cómo se llama? A ver. John Marlowe. El propio John Marlowe que acompaña al jugador. ¡Ah, sí es! Infiltrado. ¿El jugador infiltrado? De agente de seguridad. Eso me mola, ¿eh? Si han investigado un minero, acérquese ya con otra pista. Este es el minero que estaban investigando. Y un día antes del suicidio debería haberlo visto uno de los agentes de Shepard, un matón, un agente de seguridad o el propio John Marlowe. Me gusta mucho lo de John Marlowe porque es una forma... A ver, tengo que dar todas las opciones posibles realmente. Por aquello de que, como no sé si va a jugar con un personaje, 2, 3 o 4, tengo que permitir que se llegue a esta pista desde distintos puntos. Porque esta va a ser importante. Además, esto es en rojo, en negrita, centrado. Y tal. Joder. Ahí te veo. Vale. Sí, pero aún no tengo claro cómo se suicida.
Uy. Joder. Ahí te veo. Ya, está, toda esta negrita es excesiva. Voy a hacerlo con lo que me interesa, que es esto. Y esta, que son las que más me gustan. Estas dos, que son las dos que más me gustan. Lo más importante, vale. Séptima muerte. El minero, el personaje, se suicida. ¿Cómo puede ser? Saliendo sin ropa exterior. Se congela. Muere congelado. Muere congelado. Pero no. Pero cerca de la estación. Sin caer en ningún lado. Y el cadáver es recuperado y se le puede hacer autopsia. Debería tener algo en su habitación que lleve a otro u otros personajes. Vale. Ya vais viendo, ¿no? Como sin utilizar un diagrama de flujo, pero simplemente, como ya tengo la estructura de escenas general, voy metiendo enlaces. Esto ahora está en la cabeza, tanto como que lo tengo que tener aquí, y cuando lo escriba me voy a otro sitio y me aseguro de poner un enlace, tal. Es que otros personajes probablemente. O al laboratorio. Laboratorio. Al traficante de la reyerta. Algunos son muy obvios. Algunos de estos enlaces, por ejemplo, van a ser tremendamente obvios, ¿vale? Pero aún así me interesa dejármelos indicados para cuando vuelva a ello tener la idea, que la idea esté ahí. A lo mejor la aprovecho, a lo mejor no la cambio por otra, no tengo ni idea, pero la idea ya está ahí al menos, y cuando vaya a leerla me encontraré con ella. Muchas de estas cosas que tengo aquí es lo que luego va a acabar en las pistas clave de cada escena. Y estoy investigando lo sucedido. Probablemente lo acabe borrando en los tres casos. De hecho, mira, es que no le veo sentido, salvo que tenga que tener varias subescenas esto. Así que otra opción es hacer esto a esto. Exacto. Y esto así. Con esto vivimos, pues las describimos las muertes que tendrán lugar en la estación tras la llegada de los investigadores. Puedes ir poniéndolas según, ir usándolas según creas conveniente, intercalándolo con sus propias investigaciones y con escenas que muestren
su día a día en la estación. La estación. Vale. Perfecto. Tal, 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 secuestro del trabajador sexual. ¿Cómo enlazamos? Esto es una escena que pasa en la película. Que es una escena que sí esté única y exclusivamente para que quede como un machote el protagonista de Sean Connery, ¿no? En Atmósfera Cero. Estaba pensando incluirlo, pues, por la mera razón de hacer una referencia a Atmósfera Cero. Pero claro, lo que molaría es tener esto relacionado. ¿Cómo puede haber otros incidentes? ¿Reyerta? ¿Otros incidentes? Vale, sí. Entonces, otros incidentes. Exacto. Ahí te veo. Mucho mejor. Mucho mejor con esta organización, sí. Estos son otros incidentes que se pueden dar en la estación y que puedes usar para rellenar escenas y proporcionar pistas adicionales. Y esta debería ser suplementaria, pero bueno. Por su propia naturaleza. Vale. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo enlazamos esto con? Me matan. Ahora mismo estos me resultan un poco redundantes. Porque me confunden con texto que haya podido escribir yo ahora mismo, llegado a este punto. Con lo cual, voy a quitarlos de en medio. Vale. A ver. ¿Qué pista suplementaria puede proporcionarnos el secuestro del trabajador sexual? Escena de destinada al infiltrado como agente de seguridad. La escena podría servir para que personaje tenga claro que algunos agentes están comprados. Su compañero y al menos un sargento. La escena va a ser para que el personaje tenga claro que algunos agentes están comprados. Su compañero es un sargento, así. No tiene una relación directa con la trama, pero tiene una relación interesante con cómo establecemos relación. Quizás vea que el secuestrador tiene drogas y se declaran menos de las que tenía. Otra infracción similar.
O directamente puede ver que tiene euridal policlórico. ¿Cómo lo reconoce? Importante. ¿Cómo puede reconocerlo a simple vista? O simplemente puede que tiene euridal policlórico. Y que ni siquiera lo declara. Y si pregunto algo, pregunta algo, le dicen que un sargento está metido y que no pregunte si no quiere problemas o algo así. Quizás la sargento, ¿cómo se llama? No, tu paga no. Aviona Canumba. Que este sargento debería ir minúsculas, la verdad. La sargento Aviana Canumba. Sí, hacemos que no esté comprada, pero algo e incluso puede ser que ayude a los investigadores si juegan bien sus cartas. Sí. No quería hacer eso, quería hacer esto y esto. Vale. Esto ya tiene enlaces, que es lo que me interesa. Ya con esto ya la escena esta tendría enlaces. Hay que hacer las pistas, escribir la escena y hacer las pistas, pero ya sé cómo se van enlazando más o menos todas las escenas. Lo veo bastante, lo voy viendo claro. A ver, muchas veces además no hace falta que los jugadores son jugadores, van a sospechar. Muy buenas, Juan. Los jugadores son jugadores, van a sospechar. Hay veces que no tiene que hacer. Esta pista de aquí, esto de aquí, no estaría relacionado directamente con por lo menos al mismo nivel. Con lo que pasa, pero sí de manera tangencial, le sirve a un jugador. A lo mejor podemos hacer la escena que simplemente vea que se mete algo que es rojo, haber dicho en otro lado que el uridal público policlórico es rojo, y sin decir que ese uridal público el jugador, este ya diga ese uridal policlórico. ¿Sabes? El jugador sí, no hace falta decírselo claramente, muchas veces. Con una sutileza aquí, como los jugadores son jugadores, están buscando, que es lo que enseguida pensará, eso rojo es lo mismo. Y aparte saben que los masters utilizamos esta clase de MacGuffins y de pistolas de Chekhov para conducir la narración. Con lo cual puedes aprovecharte de ese metajuego, ¿no? Yo muchas veces digo que el metajuego es bueno o malo, dependiendo, como un arma. Dependiendo. Pues el metajuego usado para que de una manera subrepticia y sin que los jugadores se den cuenta hagan enlacen dos ideas y solucionen algo de la trama, yo creo que es bueno. Sobre todo si es tú como máster el que estás potenciando esa manera ese enlace en los jugadores. Eso es metajuego en el fondo. Me aprovecho de que los jugadores van a hacer deducciones como jugadores y no como los personajes. Porque los jugadores son jugadores y van a hacer las deducciones desde su cabeza, que conocen. No, a lo mejor no viven en el mundo en el que viven los personajes, pero conocen mucho mejor, sobre todo cuando ya juegan bastante, cómo se construyen historias. Y van a hacer puro metajuego, y han visto muchas películas, y van a hacer puro metajuego al respecto, ¿no?
Así que esto ya tenemos. Ya va quedando poco. Ya quiero hacer todas estas escenas para tener claro cómo las enlazo. Las pistas que saco de las autopsias. Además hay que enlazar con aquí. Así que alguna de las pistas de autopsias a lo mejor nos lleva... Vale, ¿cómo puedo hacer que investiguen al minero de la séptima muerte? Bueno, esto nos lleva luego a... Es el menos que está investigando el del suicidio. Deberían haber visto unos agentes de Shepard, vale. Nada, vale, eso es fuera de casa. Joder, se han metido tanto por el micrófono que me han vibrado a mí los cascos. Qué horror. Vale, entonces. A ver, podemos hacer que el de. La rienda del traficante, claro, si esto nos lleva a la rienda del traficante, esta nos debería llevar al laboratorio. Lo que sea que pase en esta escena debe llevarnos al laboratorio. Otras partidas de investigación que no sean para este sistema no las hago así. Hago así esta partida de investigación por cómo funciona este sistema a partir de las pistas, ¿no? Quiero que haya, siempre que intento, a veces me habrá salido mejor o peor, pero intento que haya maneras de llegar a los sitios, ¿no? Vale. Y esto también lo deberíamos decirlo de... La séptima muerte. Autopsia. Quizás, a ver, estoy claro. Como aquí he dicho que lo puedo llevar al traficante de la reyerta al laboratorio, quizás en su habitación lleva al traficante de la reyerta. Y si no, en el laboratorio, o sea, al hacer la autopsia en el laboratorio, pueden llegar. quizás encuentran algo extraño que les permite saber en qué zona de la base ha estado y esto les lleve al laboratorio. En ese caso debería ser una pista secundaria. En ese caso debe haber otra forma de llegar. Exacto. Copio para que... Porque está relacionado. Vale, entonces... Exacto. Ya tenemos dos caminos al laboratorio. Séptima muerte y reyerta con traficante. Vale. La séptima arte nos lleva, o sea, la autopsia de la séptima arte y la séptima arte nos llevan por dos lados distintos al laboratorio. Tendría que haber alguna otra forma, pero ahora lo en intentando, aquí debe haber una forma independiente de la séptima muerte. Vale. Vale. ¿Qué hora es? Son las 2 y 7. Llevo ya 2 horas de misión. No me queda café. Me voy a hacer, no sé, si alguno estáis recientemente, cada hora más o menos de misión hago un pequeño parón de 2 minutos, menos realmente, para ponerme un café.
Y si tienes alguna pregunta, cuando vuelva la respondo. Y si no, me pongo la cámara principal y igualmente respondo preguntas o charro un rato para desconectar el cerebro y volver a meterme luego. Porque esto es bastante más intenso a la cabeza que escribir sin tenernos ahí. Por el motivo que sea, avanzo más, estoy más concentrado, pero también es más agotador. Así que estos momentos de desconexión son necesarios. Dicho esto, ahora nos vemos. Muy buenas, ya estoy aquí de vuelta, un poquitín más largo de... bueno, no mucho. Ya tengo aquí mi café. No habéis puesto ninguna pregunta ni nada, ¿vale? Pues bueno. Estaba leyendo los mensajes, mensajes de... ¿Quién está ahí? ¿Usted? ¿Juan Carlos sigue por ahí? No. Pues Darleth, si está ahí, Alesteir. Hola, hola. Juanito. Droopdog. ¿Sí? Joint Effort, esfuerzo conjunto. Bienvenidos todos. Pues antes no estaba hablando de Minecraft, la verdad es que yo le meto muchas horas a Minecraft, me gusta mucho. Es lo que más me relaja ahora mismo. Sobre todo construir, ¿no? Ahora que tenemos el servidor súper avanzado. Al principio era otro rollo, pero ahora que tenemos todas las materias primas que podamos necesitar, o sea, en cantidades industriales, entonces me mola porque construir es muy fácil. Lo que más me gusta a mí es construir. De hecho, yo antes de esta hornada de juego de Minecraft que llevo los dos últimos años jugando, todas las veces que jugaba, siempre jugaba en supervivencia, hasta que, digamos, el personaje ya tenía la vida solucionada a nivel de alimentación y tal, y a partir de ahí me iba a construir. Lo que me molaba era construir en creativo.
A ver, construir survival es mucho más desafiante que en creativo, pero es más frustrante. ¿Estás currando la próxima aventura? ¿De qué es la próxima aventura que estás haciendo, Darleth? Me mola currar en creativo, aunque es eso, en supervivencia es más. Creativo más fácil, te mueves, pones, pim, pam, pum, bocata de atún, es súper rápido todo. No hay problema de materias primas. Quiero hacer esto. Lo bueno de hacerlo en Survival es que es más satisfactorio, es más complicado. Tienes que arreglarte para poner todos los bloques bien, es mucho más jodido, más interesante por eso. Y es mucho más chulo porque te dedicas mucho más a coger. ¡Oh! Aliens para Savage. Joder. Bueno, acabo lo que te digo, que está diciendo, y te digo, te puedes dedicar a coger una montaña e intentar sacarle algo y crear con ello algo que estuviese como dentro. No sé cómo explicarlo más que como si fuese escultura. En Minecraft puedes hacer escultura de la geografía y sacar castillos y cosas de ahí. Por lo menos lo último que publiqué ayer en Twitter era eso. Es un lugar que era exactamente. Yo lo miraba y no veía la montaña, veía lo que quería que hubiese y lo saqué, ¿no? Se lo puse. Eso me mola mucho. Muy buenas, Larkiox, bienvenido. Aliens para Savage. La verdad es que me mola mucho el nuevo juego de Aliens. Es que o sea, he jugado a. Y tenemos a un director de Mutant Year Zero ahora mismo en el chat. Y yo he jugado a Mutant Year Zero, bueno, a la versión. ¿Hemos jugado a la versión básica? No, hemos jugado siempre con la de los animales. Ahora lo recuerdo. He dirigido, vaya, a Coriolis, he dirigido a Alien, todo lo que hay de Alien hasta el momento, menos la campaña de Marines que acaba de salir, he dirigido todos los módulos de Alien ya. He jugado el Forbidden Lands muchísimas sesiones, hasta romper el sistema literalmente y haber tenido que parchearlo. Pero bueno, no hagáis que. Si queréis jugar campañas largas con estos sistemas, no hagáis que los avances de nivel 2 y nivel 3, los talentos, digamos, las ventajas de que tienen varios niveles. Nosotros hacíamos que si para pillar la primera tienes que tener la habilidad más relacionada a 1, para pillar el segundo avance a 3 y para pillar el tercero a 5. Y porque si no se puede ir de madre enseguida. Gen alfa, eso. El de animalicos es gen alfa. A ver, no, lo ha dirigido el propio John Green, que ha respondido. Entonces, tras haber probado todos estos juegos, la versión de la iteración del sistema que más me gusta. Hemos jugado también al de niños normales, tanto al Tales from the Flood como al anterior. Hemos jugado los dos. Toda la campaña del Tales from the Flood hemos jugado, de hecho. O sea, es un sistema que conocemos. Y para mí, el que mejor se adecua a las aventuras es el de Alien. El de Coriolis también se adecua bastante a algunas y no tanto a otras. De hecho, a mí cuando me venden que el Coriolis es un juego súper religioso, nosotros, el grupo, se. Sí, Sabas con muchos aliens es otra manera de jugarlo, sin duda. Pero eso, jugando Coriolis, quisimos hacer un grupo religioso, que es lo que supone que va la ambientación, y el juego no lo permite. O sea, no funcionaba bien, fue muy frustrante en ese sentido, ¿no? El juego está muy hecho para pegarte en el fondo. Y el alien para que te peguen. Si quieres una locura de Savage con muchos aliens, o sea, si quieres jugar a la película Aliens y sobrevivir más, jugar con Savage es perfecto. Bueno, y aún así los minions morirán mucho, ¿no? Pero los comodines que hay en el grupo sobrevivirán y será muy divertido. La verdad que nunca se me ha ocurrido hacer un Aliens, pero hostia. Se me acaba de ocurrir que molaría muchísimo jugar un Marines del 40.000 con Savage. Lo estoy viendo, o sea, es que saco el tablero del Space Hulk y una escuadra de 5 jugadores que sean Marines de 40.000 con sus armaduras de la hostia y contra Alien, o sea, contra Genestealers y bichos del caos. Como encima, como no tengo amigos que tienen bichos del caos para pedir, me vais a dejar aquí esto, esto, esto y empezar a hacer una guarrada. ¿Verdad que sí, John Green? Que podría ser muy divertido, algo así, hostia. Y utilizamos el Space Hulk para una partida con un sistema que sabemos que, o sea,
A ver, al final los bichos van a acabar con jugadores, que va a ser duro, pero va a ser muy épico, que es lo que pide algo de Marines, ¿eh? Hostia, ese concepto me mola mucho. Ese concepto me mola mucho, me lo voy a guardar ahí. Y a lo mejor una de estas, el martes que estamos haciendo partidas de One Shot ahora, es el momento de meter una de estas. Por cierto, bueno, sé que por curro lo tendrá jodido John Green, pero si los martes van a ser de nuevo las partidas One Shoteras. Ahora mismo está haciendo Hilario una de Toro y Dragón, que básicamente es Tigre y Dragón, pero en España del siglo XVI. Es ninjas españoles, Águila Roja, pero con mucho más ninja aún y mucho más de. Como si Águila Roja fuese un manga, para entendernos. Esto es muy divertido. Y pues bueno, van a ser dos sesiones más y vamos a ir probando cosas. Yo voy a probar el 7 mazmorras, que es un juego de dungeon, una versión de Dungeoneo de Savage. Y pues mira, esto también es una cosa para probar ese día. Y está preparando también algunas cosas. Lo preparará para cuando acabe verano Víctor, para dirigir también one shots ahí. O sea que, si algún martes ves que vas a tener posibilidad de dirigir, dinos si hacemos hueco y si organiza un one shot de lo que quieras. Pues. Pero bueno, ya llevamos un ratito de descanso, y es momento de volver al tajo. Es casi entrado con la canción ahí a gusto. Vale, estábamos que la alerta del traficante debe llevarnos al laboratorio, autopsias. Esto ya está hecho. Así que lo quito de aquí para que no moleste. Vale, la sexta muerte y la séptima muerte del secuestrado. Y me falta de, claro, y del ataque animal mutado. Realmente es la. Es que es. Esta es la séptima, esta es la octava en el fondo. Vale, para que no sea tan así, voy a ponerlo así, claro. Joder. Vale. Vale. Entonces, vale, ¿qué puede haber en el ataque al animal mutado? Claras muestras de que hay un laboratorio cerca. Las heridas que causa el oso mutado podrían tener restos de una sustancia química que es uno de los compuestos sobrantes de la creación del Euridal policlórico, implicando que el laboratorio está cerca de la zona donde ha tenido lugar el encuentro. Para encontrar el laboratorio desde fuera. No sabrán por dónde se accede en el interior, aunque Cade puede comprobar que es una zona a la que no tiene acceso. Vale, estoy poniendo fuera, no saben por dónde se accede en el interior. Todos estos mensajes para mí, en el fondo, ¿eh? O sea, no penséis que son mensajes, el texto va a ser así, son mensajes para mí. Vale, no, este lo voy a quitar, perdona. Esto. Voy a dejar esto.
Sí, esto también es interesante. No sabemos si hacer en el interior. Aunque Kay puede formar una zona en la que no tiene acceso. Vale, bien, bien, bien. Vale, del secuestrador, la pista es que... Autopsia. Autopsia del secuestrador puede revelar que es... que ha tomado tomado euridal policlórico junto con otras drogas y eso ha provocado la respuesta violenta en lugar de suicida de otros joder dañados, afectados por la droga. Por los efectos a largo plazo, vale. Aunque sean nota para mí, intento utilizar los términos que luego me gustaría tener. Y si me ocurre que uno mola más, como afectados por efectos a largo plazo, lo dejo ahí para leerlo y reutilizarlo cuando sea el momento. Pues esto va estando bastante enlazado ya, ¿no? Me falta la sexta muerte. ¿A qué nos puede llevar la sexta muerte? La sexta muerte era el que tenía en la habitación a Uridal policlórico. Vale. Sabemos esto. Hay Uridal en su habitación. Y una sistema de sonido monográfico, pero no se me ha puesto. Vale. Algo más que quiero que lleve. A ver, esta sirve para confirmar que hoy aquí hay alguien metiéndose y muriendo por esto. Así que los. El giro quest. Ah, vale. No, que molaría utilizar. Sí, el giro quest se puede utilizar también, pero digo para 40.000. Para los jugadores llevan marines, o sea, Terminators. En un pecio contra Gen Stealer. Savage es un juego perfecto para hacer algo ahí porque sería bastante épico. Savage es Fast Furious y fan. Lo que te vende te lo da. Y creo que podría dar para jugar una partida con el tablero de Space Hulk muy chula de Savage. Muy, muy interesante. Y que, aparte de los miniaturas Gen Stealers, entre tú y otros tenéis miniaturas del caos adicionales que podría... A un laboratorio, guantes de látex. Ah, vale, hay varias pistas de la... Pero es que es un laboratorio químico de fabricación de droga. Ya tengo varias pistas cruzadas que llevan ahí. Es la otra forma de llegar al laboratorio. Ya tengo tres, de hecho, llevan al laboratorio. Que era... O sea, me falta una aquí. Vale, sí. El... Puede llevarles fuera. Otra forma adicional es con cajas de compuestos normales que se usen para fabricar. Lo de los guantes me ha hecho pensar en compuestos normales que utilicen para fabricar el uridal policlórico que estén en grandes sustancias en los almacenes. Euridal policlórico y que esté. Esto voy a ponerlo a. En grandes cantidades en el almacén. Esto lo podría averiguar Cade con sus
gracias a su movilidad. Peor libertad de movimiento. Vale. Es que está en una mina. Bueno, no, es mascarillas de laboratorio. Eso es muy buena. Muy distinto, muy distintas. Distintas a las que se usan. Usan en la mina. Joder. Y que tido en Arctic 3. Voy a empezar a quitar negrita para que no sea todo. Si esto es negrita, no tiene sentido, ¿eh? Lo tradicional es que vale. Ah, estaba con esto, entonces. Afirmar que iba puesto. Vale, pero algo más de la sexta muerte que me ayude a enlazarlo con algo. ¿Hay algo más que quiera enlazarlo? Vale, el secuestrador, eso es una chorrada, pero es. Y es suplementaria. Esta debería ser suplementaria. Voy a ponerlo aquí. Joder. Pero le he dado. Ahora. Para tener claro el tipo de pista que sería. Y aquí no debería esto ser así y así. Exacto. Curioso, ha perdido el tipo. La tipografía. Por algún motivo. Vale, ahora ya no. Esta lleva a llevarlo. Esto no tengo claro aún cómo. ¿Cómo la reyerta del traficante nos lleva al laboratorio? En el laboratorio. Pero tengo claro que esta nos lleva. Vale. La séptima muerte también. Puede que el traficante tenga apuntada una dirección encima lame, pero es un último recurso interesante si los investigadores no encuentran las encuentran las demás pistas. Siempre hay que poner una pista lame y obvia. Eso es que, mira, justamente eso es lo que está haciendo uno de, en el fondo, algo. No lo sabe y se puede dar cuenta, eso tendría que meterlo. Que hay uno de los que está ahí y se puede dar cuenta de que parte de lo que está haciendo, aunque es una excusa, en el fondo tiene que ver con que hay un laboratorio en el lugar. Así que eso también está, podría estar por ahí. Pero bueno, vamos a ver. Y encima, otra cosa para que llegue al laboratorio. Puede que hayan el agente de seguridad, vale, el agente de seguridad se haya recuerde
haberse cruzado. Es que también es lame, para eso utilizo la otra. Bueno, no es tan lame, haberse cruzado con el traficante saliendo de una zona restringida, pero iba con, ¿cómo se llama este? Con Marlowe. Y este no solo no le dijo nada, sino que le saludó como si todo fuese normal. Esa zona restringida, esa zona restringida es el laboratorio. Vale, otra que puede llevar ahí. Además, la identidad del traficante debería servir junto con algún uso de dote para averiguar la identidad de al menos otros tres matones que venden euridal policlórico. Vale. Así puedo meter, o sea, aquí hay una serie de escenas que es un peligro durante la investigación, a la que se puede llegar no solo porque ellos hagan saltar la liebre, que es esta escena, se llega haciendo saltar la liebre, o sea, removiendo todo y causando jaleo, pero también investigando las relaciones del traficante. Vale. Bien, 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 bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo creo que esto va estando ya todo enfocado. La verdad es que probablemente debería... Tengo Itch.io instalado. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Estará aquí si lo tengo instalado. No lo tengo, ¿no? ¿Cómo se llama el programa? Me cago en la leche. Que hay un programa que lo he utilizado muchas veces, pero lo tengo en portátil, lo miraré en el portátil cómo se llama y lo instalaré aquí. Es un programa que sirve para hacer diagramas de flujo, es completamente gratuito, es muy útil instalarlo en Linux, por lo menos. Sé que tiene una página online en la que te puedes conectar y puedes tranquilamente, ¿cómo decirlo? Puedes ponerte a guardarlo ahí, acceder luego online y tal, pero aparte en Linux lo puedes instalar en, está en el, vamos a ver un momento, si draw punto algo, no, esto es Flatpak, está como Flatpak, vale, este programa es. Vale. Estoy instalándolo y así os lo enseño un poco. Si queréis haceros, es que esto, tal como está teniendo esta complejidad, creo que empieza a requerir un diagrama de flujo. Entonces, probablemente esta tarde lo que haga sea hacer un diagrama de flujo para acabar de tenerlo todo claro.
Y mañana, con todo lo que hemos escrito, está súper orientado. Mañana no creo que acabemos el segundo acto, pero sí que lo podríamos dejar bastante avanzado. Sobre todo si me dejo el diagrama. Yo, a ver, esto en mi cabeza está todo enlazado ya. Pero muchas veces es mejor utilizar un propio diagrama de flujo. Esto está ya aquí, por cierto, ¿no? Ahí está, vale. Aquí. ¿Tengo alguno existente? No, evidentemente. Pero vamos a crear diagrama de flujo. ¿Eh? Tenéis, bueno, ahí. Aquí puedes hacer mil cosas, mapas de ideas. O sea, mil cosas. Este programa es muy, muy interesante. Diagramas de Venn, si prefieres. ¿Sabes? Esquemas propiamente dicho. O sea, es muy, muy interesante. Diagrama de flujo. A ver, ahí. Y pues, o sea, es mejor. El programita puedes instalar cualquier esto. Y quiero que enseguida te pone líneas para tal, para moverlo, para enganchar es con. A ver cómo se engancha con esto, ¿no? Sí. De hecho, puedes cogerlo y esto lo quiero aquí. Y una vez lo mueves, se mueve todo junto. O sea, es que es una gozada. Pues, y con esto, bueno, tienes bastantes. Y según lo que el tipo de. Si cargas un diagrama de flujo, aquí tienes que meter texto, organizar cosas. Según el diagrama que el tipo de archivo que estés creando, te permite crear un tipo de diagramas u otros con mil herramientas distintas aquí. Yo es. Le digo, está en. Creo que es draw.io, se puede entrar y trabajar, pero aparte lo puedes descargar y almacenar en tu ordenador. Sé que hay versión de descarga para. Bueno, está preparado en el propio gestor de programas de Linux para cargarlo. Pero creo que para Windows también está. De hecho, es lo digo, pues mirad. Draw.io. Te permite escoger. Ya, cuando entras te dice, ¿quieres grabarlo, guardarlo en tu Google Drive? En tu OneDrive, en tu propio ordenador, en GitHub, en GitLab, en Dropbox. Lo puedes. O decidirlo más tarde. ¿No? Vale, entrando en la web te aparece a mil idiomas además y te aparece directamente el programa, ¿no? La descarga. No sé cómo se descargará para Windows, la verdad. Yo Linux es siempre es friendly. A ver, espero. Yo si os gusta hacer trabajar con diagrama de flujo, este es el programa que. Ah, mira, aquí están los. Ah, vale, en Drawio Desktop. Lo tienes y aquí lo puedes descargar. Vale. En GitHub lo tenéis. ¿Eh? Es drawio-desktop. Y lo tienes para descargar e instalar. Sin problemas. Y la página web de. Os lo voy a poner. Por si alguno os interesa, ya que os lo estaba diciendo. Aquí podéis descargaros la versión de. Están las instrucciones, la versión de Windows y tenéis el enlace a la página web oficial, digamos, de la empresa. Mira, aquí también tenéis descargarlo. Mira, vale. Aquí también podéis descargarlo. Mucho mejor. En este segundo enlace que os acabo de poner, si a alguno os interesa. Y bueno, esto es lo que tendría que hacer. Vale. Vale, pues, por cierto, esto debería hacer para enlazar todo, aunque en mi cabeza ya sé cómo está yendo cada uno al siguiente, así que probablemente no a un diagrama de flujo. Pero para algo como lo que acabo de hacer, probablemente podríais usar un diagrama de flujo y no haberlo hecho a las bravas como acabo de hacer yo. Habría sido más efectivo, casi seguro, ¿eh? Más que nada, yo he ido a ver, habéis visto una manera orgánica.
Yo he ido de salto a salto. Ah, y esto me lleva aquí. Ah, quiero una segunda forma para esto. Ah, voy a buscarlo, lo pongo aquí. En el fondo es tres cuartos lo mismo que haces esta diagrama de flujo. Pero aquí lo tengo yo en la cabeza y vosotros no tenéis por qué estar entendiéndolo. Si lo hubiese un diagrama de flujo lo entenderíais, ¿no? Y no sé, a mí me ha pasado más de una vez es que he tenido una idea, no la he dejado bien escrita y cuando he vuelto al día siguiente a mis notas era en plan, esto porque era así. Aquí como encima tengo la grabación, si dudo de algo que me ha pasado, puedo ir a la grabación y mirar, ah, vale, no, era por esto. Pero claro, vosotros no estáis grabándoos todo el trabajo que estáis haciendo, como yo estoy haciendo ahora. Con lo cual, a lo mejor os resulta más interesante el orientarlo de otra forma, ¿no? Lo que os digo, el utilizar el dragoío me parece una forma de mantener el control de los misterios, enlaces de relaciones de personajes o diagrama de flujo que puedas necesitar para cualquier cosa. Me parece una manera muy interesante mantener dicho control sin tener ningún problema, ¿no? Sin que eso suponga tener que depender de vuestra memoria y no acordaros de algo, que es el problema más común. Y sobre todo que tiendes a ver las relaciones en un vistazo. Yo ahora veo esto y como lo he hecho yo, pues más o menos, pero ya me habéis visto escribiendo que era en plan, esto he ido a mirarlo, esto era así, esto era así. Con un diagrama de flujo facilitas todo ese trabajo. Pero bueno, yo lo veo, ¿no? Me falta, vale, esto, interrogando a Shepard, que esto es otra, los peligros, tengo los matones. Esto debería enviarlo Shepard. Este encuentro, deberíamos dejarlo para si llaman mucho la atención de Shepard y que sea una forma de confirmar que tiene en su nómina a algunos agentes e incluso proporcionar más nombres de dichos agentes que los de aquellos que están atacando. Por ejemplo, por su relación con tres personajes: Marlowe y dos de los sargentos, claro. Marlowe, Taggart y Tachete. Marlowe, Taggart y Tachete. El sargento Taggart y el sargento Tachete. Este último lo voy a dejar en interrogantes. El sargento Tachete, porque el Taggart es el que tengo claro que está con los malos. Vale. Muy bien, vale. Epa. Vale. Vale. Y esto es el tercer acto. Esta confrontación puede ser con agentes de seguridad o si de alguna manera los investigadores los han despachado ya, los han despachado ya, o mejor aún, les han convencido, eso me mola, de que no se metan. Por medio de dotes,
o con los asesinos con él barra los asesino pro poder. Haya llamado Shepard. Vale. Pues yo tengo. Está muy encarrilado todo. Me habría gustado empezar a tener ya alguna de las escenas escritas. Va a ser mañana, ya veo que no creo que lo tenga, que lo pueda acabar. Ojalá. Si esta tarde estoy muy concentrado, probablemente mañana pueda. Pero bueno, por lo menos ya está muy muy orientado el segundo acto, ya lo tengo todas las pistas relacionadas entre sí. Me falta decidir qué habilidades van a usar cada pista, pero ya tengo creada esta lista de las habilidades que tienen cada uno y las dos investigaciones que tienen cada uno para ver cómo lo oriento todo. Así que, bien. Debería poner aquí cada una las habilidades relacionadas. Sería probablemente útil de alguna forma, o moverlas. Ya veremos cómo lo hago. Pero esto debería para que sea más fácil aún, porque ahora mismo tengo que mirar a cada dote a qué pertenece en realidad. Así que a lo mejor hago esta tarde algo de esto también para facilitármelo. Pero bueno, llevo 2 horas y 50 minutos prácticamente, casi 3 horas. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacer de algo, es un momento adecuado, es un momento perfecto, de hecho. Pero yo voy a ir medio cerrando esto. Mira, antes preguntabais por Minecraft, ¿no? Os puedo enseñar algo de Minecraft. A ver. No me acuerdo ni dónde estoy ahora mismo, ¿eh? Estoy jugando a este. Vale. No hay ningún... Ah. En mi casa. A ver, mira. Pues esto es mi Minecraft. No sé dónde estoy en el servidor. En mi casa. Bueno, en el portal de enfrente de mi casa. Vemos en Ata que tengo unas cuantas cosas a la vez. Hostia, el tearing que está teniendo esto no tiene nombre. ¡Ah! ¡Mierda! No me ha salido desde allí. Vale. Uf. Esto es mi casa de Minecraft. Bueno, soy, de apariencia, soy un hobbit demoníaco. No es, y es un agujero hobbit lo que hay ahí, ¿no? Esto donde estoy, de hecho, es una mina hobbit. Hostia, mira, se me ha colado ahí un comerciante. Aquello también tiene pinta de agujero hobbit. Mis granjas, ¿no? Más granjas. Se llama Hobbit en este sitio. Ahí hay una pequeña ciudad que los tengo encerrados pero libres. Mis granjas automatizadas, ahí es donde hago mis pociones. Mi granja de cerdos. Hay que matar unos cuantos. Ahí tengo mi granja de abejas. Ahí tengo mis llamas, mis perritos, mis ovejas, mis vacas. Pues eso, mi Minecraft. Este es mi mundo
dentro del servidor mi mundo personal. Es aunque tengo mucho más sitios por los que me muevo, muchas más construcciones por aquí por allá. Hace poco he acabado un hipódromo, aunque ayer acabé también el descanso del sultán, una parada ultra lujosa en mitad de un desierto por el que estoy haciendo una carretera, simplemente para que, porque me apetecía, veía la montaña, es el sitio perfecto para hacer eso, así que ahí lo he hecho. Y en general, Minecraft, siempre. Si me, para descansar en casa es lo que más me relaja, me pongo a construir super, para mí por lo menos super zen. Entiendo que para gente a la que no. Y también entiendo que es porque estamos, el servidor está hiper montado ya, tenemos materias primas de todo, entonces es casi como estar jugando en creativo, en el sentido de que a veces necesitas alguna materia prima específica, tal, pero tenemos fábricas de todo ya, con lo cual es, vas, coges lo que necesitas y continúas montando. Entonces eso hace que sea muy divertido. Es muy relajante. Todos los días, pues eso, un ratito. Es una de las cosas que siempre intentas hacer, ¿no? Para quitarte, acabo de trabajar y aunque sea hacer algo de decoración en mi granja, o sea, en mis granjas, o ir y recoger materias primas, guardarlas y volver a plantar cosas en los sitios que no tengo automatizados. Pero es como super zen, es como quien juega al, realmente, yo me lo tomo un poco como quien juega al juego este de granjeros, pues a lo mejor hago un poco eso. Pero me resulta muy relajante, ¿no? Y si acabo un poco agobiado del trabajo, es media horita, pum, como que me desconecto, ¿no? Eso sí que es muy útil para eso. Porque para no seguir dándole vueltas en casa, como trabajo en el mismo sitio en el que hago ocio, a veces es complicado seguir dándole vueltas, dejar de darle vueltas a algo del trabajo, ¿no? Y a veces no pasa nada, es incluso bueno porque así la idea de lo que estás generando se reposa y evoluciona, pero otras veces necesitas desconectar. Entonces me meto un poco en Minecraft y es mi forma de desconectar. No es como jugar a rol o jugar a Magic, que es más un hobby que me apetece hacer. Es algo distinto. O sea, yo también desconecto, pero es muy distinto, ¿no? Esto es algo que hago en casa en un momento, ¡pum! Me meto y ya estoy ahí, media horita y ya, ¡bum! Ya como me he olvidado de que estaba currando, de que me tenía preocupado. O sea que es muy útil. Pues nada, yo me voy a ir a hacer la comida, llevamos ya bastante rato. Espero que la sesión de hoy os haya resultado interesante. Ya veis cómo he enlazado, lo que se ha visto hoy es cómo he enlazado las distintas pistas que va a haber en cada lado, cómo se enlazan entre sí y cómo eso lleva de una forma u otra por distintos caminos a la resolución del misterio y al conflicto final, que es un conflicto violento porque al fin y al cabo es una película que viene solo ante el peligro, así que no podría ser, tiene que haber, y tengo ya, aunque no está escrito, tengo ya pensado una forma de resolverlo todo pacíficamente, pero va a ser complicada, ¿no? Lo normal es que acaben con conflicto. Es, por lo menos creo que es lo adecuado. De todas formas, quiero ofrecer todas las oportunidades para que, por ejemplo, el que esté jugando esta partida solo con un jugador, dirigiendo un jugador a un máster, probablemente preferirá la solución de no conflicto, porque sea más realizable. Será un desafío en sí misma, pero será más realizable que un conflicto contra asesinos profesionales, ¿no? Es un poco la idea. Por eso quería también tener varias opciones y tal. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Mañana continuaremos con la aventura y que paséis una buena tarde, una buena noche, o sea, hasta luego.